Cierto día de la semana, Doberman se puso a buscar en el pinche estúpido y sensual e inútil Twitter que no sirve para nada, porque solo da 150 caracteres. Y, roleando la pinche cosa, se encuentra con la frase que lo va a matar por el resto de la semana. ¿Multiplayer en un killer? What the fuck? ¿Pero esto qué es? Nos han nominado para los Choice Awards, Development Awards, para los Games Connection de la Europa, del Bonection Awards, de Wii of de un killer dar de su puta madre feo juego culero, denos dinero. Si el juego gana, les vamos a dar el multiplayer, pero si no, chinguen a su madre. ¿Es neta? ¿Es neta, güey? ¿Nos están chantajeando para darnos puto multiplayer, güey? A ver. ¡Puta madre, no me asustes! ¡Pinche Rafa, culero! A ver. ¿Pero qué es esto? ¡Puta madre! ¡Déjame en paz, pinche Rafa culero! Un killer. Best Locking Zombie Shooter Ibir. Game Connection Europe 2015 Development Award de un killer de Dame Dinero. Action Smartphone Tabletas. Nominato por Outdoor Art y de móvil, tabletas y de Moist Prison y PS y trailer. ¿Qué? A ver. No sé qué chingados me dio más miedo, ¿sí? No sé qué chingados me dio miedo. ¿Que un Killed esté como el mejor juego del año? ¿O que los de Madfinger vivan en Kersh Republic? ¿Qué? ¿Qué? República Checa, güey. Czech Republic. Fíjate nomás. Bueno, gente, para el que tenía la duda, los de Madfinger son de República Checa. O como dice la vieja, Czech Republic. Pendeja. Bueno, gente, ¿qué opinan al respecto? Que nos están chantajeando. ¡Puta madre, Windows! ¿Qué opinan, gente? Que esta pinche compañía de mierda nos está... Todavía que nos vende una puta arma dorada en 800 pesos y nos entrega un remake de Dead Trigger 2.5, pero versión Facebook, con 3 estrellitas y barra de energía, y con armas de cartón, por supuesto. Claro. Tan fácil el puto juego que lo puedes jugar con una mano. Pero si queremos multiplayer, lo cual es una función que ya está dentro de Dead Trigger y que ya está dentro de la programación de un Killed, lo van a activar. En vez de irse al puto Dead Trigger 2 y activar el pinche modo multiplayer, se vienen a un Killed nada más porque lo nominaron al pinche Oscar Award de Europe, de Development Award, de Dame Dinero. O sea, ¡no mames! ¡Es neta, güey! La vieja con una cara de... ¡Dame like o te mato, pinche puto! Espérame, verga, estoy aquí... posando para la foto. ¡Qué ricas nalgas! Pero, ¿es en serio, gente? ¡Es puto en serio! ¿Quién toma estas fotos, güey? ¿Es en serio? ¿Te vas a buscar un camarógrafo para que te persiga todo el pinche apocalipsis a mí? No, güey, no. Bueno, me salí del pinche tema. ¡Pinche Windows! Bueno, gente, vamos a darle like, ¿sí? Vamos así a... ¿qué chingados tenemos que hacer? ¿Qué? ¿Pero dónde votamos? Vamos a Game Connection Europe 2015 Development Award y Tablet de Dame Dinero. Zombizone. Yesterday Rise Origins. ¿Pero cómo chingados? Pero aquí no dice cómo votamos, cabrón. Vamos a hacer nuestro granito de arena, pendejo, y vamos a darle compartir.
Porque los niños de 3 años necesitan empezar con un juego, entre comillas, difícil como un killer. Pero todos sabemos que los machos, pechos, peludos, sabrosos, rebrontosaurios, jugamos de Trigger 2. ¿Por qué? Porque Steffi nos está esperando y no es un pinche intento fallido de remake repinche repulsivo de la puta madre de la Besundurge de la Recherche Public. Recherche Public. ¿Qué? Itch Spill. A ver, el Drey sabe. Itch Spill Bill. ¿Y qué chingados es eso? Juego mucho. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo cuando le pones a tu hermano a traducir, güey? ¿Dónde? Aquí. Yo lo escribo, yo lo escribo. ¿Qué tiene que ver, güey? Bueno, puente. Entonces, en conclusión, de Atreyer 2, originario de Shell Republic, de la calle Ish Spielville, junto con la compañía Game Connection Europe 2015 de Venom and Awards. No se pueden echar un pinche nombre más grande los putos, güey. Neta, güey, te quedas sin aire, güey. Te quedas sin aire, güey, no mames. ¿Quién chingos puede decir todo eso sin respirar, güey? Parece trabalengua esa madre, le puede sacar hasta rap, güey. ¿Qué haces? Game Connection Europe 2015 Development Award. ¡Pinche bola de retrasados! ¡No mamen!